Hola, buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Un nuevo programa conversando un café historiado acá con D'Angelo Lagos. Hola, ¿cómo estás?
D'Angelo, una especial semana y una efeméride muy importante que nos vamos a comentar dentro de poco. Gonzalo, ¿cómo estás? Profesor Marcelo, mi estimado D'Angelo, un placer tenerlos nuevamente. Y Gabriel, se viene un, sí, y se viene un, Gabriel. Nos acompaña nuestra locución en off del día de hoy. Agradecido, Gabriel, como siempre, tu buena voluntad, tu buena fe en lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, también vamos a dar las gracias por los mensajes de la semana pasada, en directo de Felipe, de Marlene, Claudia, Marcos, Francisco y tantos otros amigos que ya nos están acompañando fielmente los días sábados entre 3 y 4 de la tarde. Bueno, y de la misma manera también agradecer los buenos deseos que se entregaron a la labor de Lorena. Sí, una pasada, hay que reconocer tremendo, pero tremendo trabajo. Labor. Y les quiero comentar algo. Yo en lo personal en mis redes subí un video completo de la canción de Lorena en Instagram y mucha gente me preguntó qué es lo que hacía ella y yo les fui comentando un poco. Nos fue bastante bien con esas reproducciones, así que muy agradecido. Porque fue perfecto, fue muy perfecto por parte de ella el trabajo llevado a cabo la semana pasada. Bueno, Lorena es una mujer muy completa, es una artista, una profesional multifacética, una cantautora, una cantora, cantora, una cantora popular. Y aparte que ella trabaja el tema del teatro y otras artes y lo hace siempre con un talento asombroso. Y aparte que ella tiene una personalidad tremendamente agradable, ¿verdad? Y lo principal, una muy buena voluntad con nuestra Fundación Museo Guerrero del Pacífico, Domingo Toro Herrera, y ella, cada vez que nosotros le solicitamos algo, ella inmediatamente nos apoya. Así que merecido reconocimiento a nuestra querida amiga y también a los amigos del Palacio de la Raíz, porque durante toda la semana nos han llegado una cantidad de felicitaciones por ese corto que hicimos, que la verdad, a José Antonio y a Sofía, muchas gracias también. Sí, gran trabajo y muy buena voluntad. Se les invita a que también vayan a conocer el Palacio de la Raíz. Ellos hacen distintas actividades, como cafecitos también, unas comidas, y están organizando una fiesta de máscaras. Sí. Que lo van a comunicar en su momento, pero y una fiesta de disfraces también realizan en el Palacio de la Raíz. Así que los que quieran ir a conocer Moneda con Cien Fuegos, que está el Palacio de la Reina. A dos cuadras de nuestro museo. Ah, justamente. Pueden aprovechar el tour, ¿eh? Los recibimos en el museo y después hacemos pase para los amigos del Palacio de la Reina. Y efemérides, don D'Angelo. Ya. Esta semana, bueno, hay varias efemérides, pero yo quiero centrarme en una. Nos vamos a ir al inicio de la guerra. Estamos en el segundo domingo de marzo de 1879, y una mañana, en un lugar cercano a lo que actualmente es Recoleta, un grupo de personas empieza a escuchar una banda militar compuesta por tambores principalmente, y que hacen una pequeña marcha hacia lo que es el mercado. Es muy temprano. Muy temprano, 7 de la mañana. Siendo las 8, dentro de un pequeño lugar que posteriormente se llamó cuartel, la gente empezó a enrolarse para ir a la guerra. Ese es el inicio de la Brigada Cívica de la Recoleta, donde su comandante, don Domingo de Toro Herrera, que ahí lo tenemos siempre presente en nuestro programa, y ahí está Domingo de Toro Herrera frente a un soldado del Chacabuco, él comenzó a enrolar personas desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Esto es interesante, estamos hablando de gente importante en la sociedad chilena y de voluntarios están filiando, como se decía en esa época, enrolando, o sea, inscribiendo voluntariamente. Ahora, el término de filiar, que lo vamos a ocupar todo en el programa, prefiero decirlo al tiro, corresponde al acta de filiación, que podríamos entenderlo en conceptos actuales como una especie de contrato, donde el soldado entregaba sus características. Obviamente no se le podía sacar una foto a cada soldado, porque eran muy caras, pero sí se entregaba lo que era altura, si era casado, qué color de ojos tenía. Se hacía toda una descripción física, una descripción social, y después de eso, él firmaba por cuántos años quería estar. ¿Y si sabía leer o escribir? También, que es un dato muy importante. Gran parte de los soldados no sabía leer y escribir durante el periodo de la guerra, a diferencia de los que ya son cabos, hacia arriba, que por obligación deben saber leer y escribir
porque necesitan leer las ordenanzas. Es importante porque el segundo domingo del mes de marzo, en la mañana, se inicia la Brigada Cívica de la Recoleta, que posteriormente, con su comandante Domingo de Toro Herrera, pasaría a ser parte del llamado Batallón Chacabuco. Finalmente, ¿cómo termina esto? Batallón Cívico Movilizado Chacabuco. Batallón de línea y después pues, regimiento de línea Chacabuco. ¿Qué combate en? La Concepción. En La Concepción, uno de los combates más reconocidos. Y que recordamos además en el billete de 1000 pesos, a ¿verdad? Ignacio Carrera Pinto. Claro. Entonces, esta semana quería tomarme, aunque sea unos 2 minutos, para recordar el inicio de la Brigada Cívica de la Recoleta. Hay otra efeméride que es importante porque calza justo hoy día, 14 de marzo. ¿Qué pasó, Marcelo, el 14 de marzo de 1881, teniendo en cuenta que yo hablé del inicio de la guerra? Tú me vas a hablar del término de un ciclo de la guerra. Exactamente. De hecho, hoy día, 14 de marzo de 1881, regresan las tropas victoriosas de haber capturado Lima. Se cree, lamentablemente, aquí hay un error de apreciación histórica por el ministro de la guerra y las autoridades políticas, que después de la batalla de Chorrillo y Miraflores y después de capturar Lima, se estaba terminando la guerra. Y lamentablemente fue un error sustancial, que nos llevó a una siguiente campaña, que es la de la sierra. Sí. Llegan a Chile cerca de 12.000 hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Con experiencia en combate. Gente entrenada, especializada, que ya sabe el teje y maneje de cómo es la guerra. Y José Francisco Vergara, masón, tenía disputas políticas con el general Baquedano, que era católico, y la forma de sacarlo a la palestra hoy día en la televisión, ¿verdad? Hay un personaje determinado que lo quieren quitar de la atención ciudadana y lo sacan del programa. En esa época, el general Baquedano había ganado la guerra y era candidato a la presidencia de la República. Y José Francisco Vergara también. Y Vergara lo baja, lo manda a retiro. Y junto con él deciden desmovilizar a gran parte del ejército victorioso en Chorrillos y Miraflores. 12.000 hombres, con experiencia. Lo lógico sería haber esperado y haber tomado esos hombres y haber ocupado el Perú de forma completa. Y lo más probable es que no hubiésemos tenido la campaña de la sierra. Claro. Pero se quedan menos de 6.000 hombres en Lima. Se organizan los montoneros. Los montoneros son los caudillos peruanos, generalmente altos oficiales, que van reclutando montoneros a la fuerza, la gran mayoría, como dicen las memorias de Cáceres, y forman ciertos regimientos de distintas partes del Perú, y inclusive hay disputa entre ellos, y se ponen a pelear entre ellos, ya se van matando entre estos caudillos. Claro, el tema es que el regreso marca el fin de un ciclo, que es el fin de la campaña de Lima, y el comienzo de la campaña de La Breña. De la sierra, estamos hablando los peruanos. Los peruanos, claro. Yo trato de ocupar los dos términos para que nos entiendan también. Exacto. Ahora, hay un tema que es importante. Hay un medallón en el museo, nuestra colección, que es bastante decidor. ¿Podrías hablarnos un poco de ese medallón? El de las damas de Lima. Medallón del regreso. Ah, perdón, la fotografía que tenemos acá. Sí. Bueno, Gonzalo recién nos compartió una fotografía. A cada soldado marino, general que regresó en esta expedición, ¿verdad? En este término de esta campaña, se le entrega esta medalla, ¿ya? Y ustedes pueden ver que el rostro es justamente el del general Manuel Baquedano González, ¿ya? Está dedicada a él como el triunfador de Lima, ¿verdad? Hasta ese momento ganó la Guerra del Pacífico. Y por detrás, ahí está, dice recuerdo. Recuerdo de la campaña. Y los años 79 al 81. Sí. ¿Verdad? Ejército y armada. Por lo tanto, se entiende que es una acción conjunta, ya que cosa que nosotros hemos comentado muchas veces. Este medallón es bastante extraño el día de hoy. Si bien lo recibieron todos los que llegaron, son muy pocos los ejemplares que han sobrevivido. Posiblemente porque una especie de... el material es níquel, y se puede ver que es muy Muy tosco. Delicado en cuanto a materialidad, pero también es muy escaso en relación de valor artístico. Sí. Una pieza netamente chilena. Sí. La mayoría de las medallas se mandaron a hacer afuera. Esta es una pieza a Francia.
Es una pieza muy buena, la verdad, y está en nuestra colección. Y ahí vemos esa hermosa fotografía que justamente cuando llegan a Valparaíso, las tropas, y le vamos a pedir a Gonzalo que haga, detenga la fotografía un segundo, y la gente se fija al centro. Van a observar que al centro de la fotografía está el general Manuel Baquedano con Vergara. O sea, están los dos juntos. Es una foto muy interesante, la verdad, muy, muy histórica. Sí. Y que muy poca gente se había dado cuenta hasta cuando hace mucho tiempo atrás hicimos las investigaciones, ampliamos la fotografía y nos encontramos con la sorpresa de que estaban los dos, en su momento podríamos llamarlo archienemigos, porque la verdad es que tenían posiciones muy, muy opuestas. Y una enemistad que lamentablemente se asentó desde la batalla de Tacna. Claro, que también marcó gran parte de lo que es la campaña de Lima y que posteriormente marcó inclusive lo que es la política chilena. Recordemos que el general Manuel Baquedano también incursionó en la política, principalmente lo vamos a ver como representante de Colchagua. Exacto. En el periodo de 1888-1891, como representante de Colchagua. Y finalmente como presidente interino de la República, en el año 1891. O sea, un día 14 de marzo de 1881, perdón, hace 139 años, se realiza el regreso de las fuerzas al mando del general Manuel Baquedano González. Esto además complica, pues nos quedamos sin soldados. Y se tiene que hacer una campaña, y ahí yo recomiendo que se lean, por ejemplo, dentro de los libros, a 6 años de vacaciones. Arturo Benavides Santos. Donde a él lo comisionan para volver a Chile con una comisión, una campaña, hacia los pueblos y convencer a nuevos reclutas para que se contraten, se filen y vayan a la guerra. No hay servicio militar obligatorio. No se obliga a nadie. Es un tema muy, muy importante. Inclusive, los presos se les canjeaba las penas que no eran de sangre, o sea, los que no han cometido delitos como asesinato, estafa, robo, cosas por el estilo, se les canjeaba la pena para conmutarla por servicio en el frente, claro, durante la guerra, ¿ya? Así que hoy día 14 de marzo es muy importante y nos dimos cuenta, porque revisamos todos los medios de comunicación, que nadie hizo referencia. Nadie hizo una referencia a este tema, pero aquí estamos. El tema es siempre valorar nuestra historia, recordar nuestro patrimonio. Y otra cosa muy importante, regresaron como héroes. Bueno, con desfiles, arcos del triunfo en distintas ciudades. Con decoraciones. Se les paseó también. Era una situación muy hermosa para la época y muy distante de la realidad que ocurre después, donde quedan la mayoría relegados en el olvido con pensiones muy bajas, lo que se le llama el pago de Chile. Exacto. Al final de la guerra, el olvido es prácticamente bueno, completo. Y parte de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Por si acaso, el tema que nos compete hoy día es terminar de hablar un poco el ciclo de la semana pasada. Sí. Y hablar sobre las mujeres en la guerra del Pacífico. Quedamos pendientes también, y se lo explicamos a Carolina, que fue muy intenso lo de la semana pasada. Claro. Hice las disculpas correspondientes en el programa. Claro. Y la repetimos persona con Carolina. Y vamos a pasar ahora, en un rato más, su poema, que hemos trabajado en un arte y letra especial, que refleja bastante bien el sentir de la mujer durante la guerra. Ahora, la gracia es que la Carolina es tataranieta de un héroe de la guerra del Pacífico. Ya, Abraham Sarabia. Y vamos a retomar un tema relacionado con una campaña que tenemos. Gonzalo, tenemos, parece, comentarios. Efectivamente, profesor, hay diversos comentarios en estos momentos en las redes sociales de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax. Ahí está saliendo el streaming de este programa. Marlene Pavés Pieratini, muchos saludos desde Peñaflor. Acá le responde nuestro amigo Gabriel Azócar, saludos vecina. Felipe Azócar, gran programa, saludos desde el Valle de la Aconcagua. Eduardo Parra, un gran saludo amigos, gran programa. Nuevamente Felipe Azócar Donoso, con mucho gusto, hace un tiempo regalé al museo un libro donde se da a conocer las actividades que se hicieron en Valparaíso cuando regresaron las tropas del norte en 1881.
Efectivamente, una tremenda donación como las que ha hecho Felipe, no es la única. También, no es la única, y esperemos que no sea la última también. ¿Escuchaste, Felipe? Sí. Así que muchas gracias, amigo mío. Gracias por estar atento, por acompañarnos, darnos ánimo. Y nos acabamos de enterar, en una de esas se conocen allá Gabriel con nuestra querida Marlene. ¿Se van a tomar un cafecito allá a Peñaflor? Claro. Y también Rodrigo, otro de nuestros amigos, el que nos hace la réplica. Claro. Del Conde, sí, que también es de Peñaflor. Es una tierra bastante movida por allá. Y que era la tierra además de Ignacio Guerrero de Pinto, pues. ¿De dónde salió para ir a la guerra? De Peñaflor. De Peñaflor. Así que saludo a los amigos de Peñaflor. Nieto de don José Miguel Carrera. Nieto directo. Y padre de don José. Su padre fue José Miguel Carrera de Fontecilla, uno de los principales miembros de las revoluciones en contra del gobierno de Manuel Montorres. Efectivamente, alguien estuvo haciendo las tareas bien. Muy bien. Como debe ser, pues. Si la historia es maravillosa. Se agradece eso. Y Marcelo, nos comentaste que teníamos una campaña. Sí, vamos a retomar el tema de la campaña de don José Vergara con su bisnieto, que es Héctor Villarroel. Él se comprometió a mandarnos imágenes, ¿ya? Y mostrarnos el cementerio, el lugar donde está el veterano, y cumplió. Es lo que vamos a mostrar ahora, Gonzalo. Hola, Marcelo. Bueno, como quedamos de acuerdo en enviarte nuevamente la información de mi bisabuelo, veterano de la Guerra del Pacífico, sepultado acá en el cementerio de Cabildo, vengo haciendo ingreso al cementerio. Te voy a mostrar. Más o menos la ubicación, y nos vamos a dirigir al sector donde está la tumba de mi bisabuelo. Bueno, Marcelo, aquí estamos en el sector donde se ubica la tumba de mi bisabuelo, José Vergara Benavides, fallecido el 10 de julio, fecha importante también para la historia de este país, de 1937. Esta tumba data más o menos de ese año, y por los antecedentes que tengo en el terremoto del 60, estas tumbas, muchas sufrieron daños y algunas se destruyeron, quedaron con sus lápidas abiertas. Y esta lápida que tiene mi abuelo acá, que se alcanza a leer, dice: a la memoria de José Vergara Benavides, ex veterano del 79, fallecido julio 10 de 1937, a la edad de 76 años. Recuerdo de su esposa y su familia. Fue puesta por la familia en aquellos años del terremoto del 60, para poder reemplazar la que existía, puesto que se destruyó con el terremoto. Bueno, la idea que tuvimos juntos en ese momento fue tratar de hacer algún tipo de mausoleo y poder sacar sus restos de acá y colocarlo en un lugar más, de más realce para su memoria. ¿Te acuerdas que presentamos un proyecto, tú viniste a la municipalidad a plantear también la situación? Sería bueno a lo mejor intentar nuevamente reactivar la solicitud que se hizo en algún momento, pero para eso necesito tu ayuda y la de los que se quieran sumar. Bueno, ahí nuestro amigo Héctor cumplió con mandarnos el lugar, para que, no solamente con contar y con fotografías, sino que con video la gente pueda de alguna manera acompañarnos y sentir
cómo está el abandono de un héroe de la Guerra del Pacífico, el único en Cabildo, es el único veterano, más encima del glorioso batallón Atacama. Que participa en la batalla de Chorrillos, siendo herido. Claro, él y el Atacama desde el inicio de la guerra. En una unidad emblemática. De San Marcos Pisagua, en Los Ángeles, Tacna, Chorrillos, Miraflores, o sea, es realmente emblemático. Y lo peor es el tema del abandono. Es un tema que nosotros queremos entender a las autoridades. Hay una responsabilidad local, ¿ya? Y ante esa responsabilidad local hacia los vecinos está también la memoria de aquellos vecinos que han hecho algo. Él decidió radicarse en Cabildo, trabajó en Cabildo, murió en Cabildo, y lo mínimo es que lo saquen de ese lugar bastante indigno en que se encuentra, ¿ya? La verdad que es una pena muy grande, y esperamos que los vecinos nos apoyen y logremos poner en un lugar digno, como pasa también con otros veteranos que vamos a ir contando, para que los vecinos, la gente que esté en la localidad, los amigos que se enteren, nos apoyen con firmas, nos apoyen con cartas hacia las autoridades, ¿verdad? Ya sea el Ministerio de Cultura, ya sea las mismas alcaldías, que le lleguen directamente a los alcaldes, a los concejales, las peticiones de poner en valor a estos héroes que están importantes méritos le dieron a la patria, pero también hay que recordar que los veteranos por ley son beneméritos de la patria. Entonces, lo que pedimos acá y lo que es el corazón de nuestra campaña es que se cumpla la ley. Aquí hay una cosa clara, lo explicamos la otra vez, beneméritos de la patria es que son héroes permanentes en vida y en muerte. No puede ser posible que nos enteremos que hay veteranos que se fueron a una huesera porque se está violando la ley, la están violando los cementerios y las personas que han permitido que esas desgracias ocurran. Un país no puede ser tan mal agradecido de quienes le salvaron su soberanía y permitieron que Chile siguiera creciendo y siendo el país que hasta hace poco éramos. Bueno, hay que tener en cuenta que antes de la Guerra del Pacífico, Chile era un país netamente o principalmente agrícola. Y posteriormente a la Guerra del Pacífico nos transformamos en una potencia minera, que es algo que nos mantenemos hasta el día de hoy. Y minera y naviera. Recordemos que la segunda compañía de vapores o de buques más antigua del mundo es la Sudamericana Vapores. Compañía Sudamericana Vapores. Primero está la inglesa y después nosotros, hasta el día de hoy. Y esa importancia la tuvieron radicalmente desde la Guerra del Pacífico, con los apoyos que hicieron al gobierno de Chile, y iban creciendo como compañía Sudamericana Vapores. Bueno, volviendo al tema que nos compete hoy día, que vamos a hablar de la mujer durante la Guerra del Pacífico, tenemos que hacer un pequeño recuento de lo que hablamos la semana pasada, donde hablábamos que habían diversos tipos de mujeres que iban a la guerra. No todas van como cantineras, como muchas veces uno cree entender al comienzo. Sin embargo, y esto es lo importante, hicimos la separación de la cantinera, que es la mujer que va reglamentada por el regimiento, que tiene labores determinadas también, y las separamos de la compañera. O camarada. La compañera o camarada es la mujer que sigue el regimiento, principalmente puede ser familiar, amante, esposa o cercano a alguno de los soldados, y ella no recibe sueldo, ella no está dentro de la orgánica del regimiento, y ella se mantiene a través de labores domésticas. ¿Qué labores domésticas? Las labores domésticas principalmente eran lavado, planchado, costura. También tenemos en apoyos en algunas cosas menores, como por ejemplo lo que es el rancho. Sin embargo, y aquí tenemos que hacer la acotación, el rancho era garantizado por un servicio aparte que tenía cada regimiento. No era como que cada soldado, cada grupo de soldados hacía su comida. Claro, aquí hay que hacer la diferencia con los aliados, que tienen un servicio distinto, por un hecho súper determinado, ¿te acuerdas, D'Angelo? Claro, hay que pensar que en la primera campaña, dentro de, si uno lo puede leer, para que vean que no es invento mío ni de nosotros, en el Boletín de la Guerra del Pacífico, cuando se habla de después de la Batalla de Dolores, se dice que el ejército chileno captura el servicio completo de las baterías de cocina del ejército peruano, utilizadas por los chinos. Que eran entregadas por 100 chinos que fueron también liberados por el ejército chileno.
Entonces, ahí nos damos cuenta que posteriormente a la campaña de Tarapacá, Perú perdió sus elementos de cocina. ¿Y qué es lo que hacen? Las mujeres, que ellas se llaman rabonas, lo hablamos la semana pasada, ellas tienen que cocinar, vender elementos de uso diario, y eso hace todo un complejo sistema que inclusive es perjudicial para el mismo ejército peruano. Exacto, porque a los soldados se les paga, se les pasa el dinero para que ellos compren sus alimentos y la rabona les cocinara. Pero, y también lo tenemos registrado y lo comentamos en un capítulo anterior, sí, viene la especulación. Oficiales son denunciados por ir antes de que los soldados vayan a comprar los alimentos, las rabonas las compren, se van antes a hablar con los comerciantes, les compran los elementos y después los revenden a precios bastante más caros, perjudicando a su nación. Y eso tiene un nombre tremendamente feo. Claro, hay que pensar que todos esos detalles, uno de repente tiende a tomar la historia, a leer grandes batallas, a leer los libros muy desde arriba, pero a veces son esos pequeños detalles los que van mostrándonos cómo fue la realidad de la guerra. Y también hablando de las realidades de la guerra y posteriormente a ellas, necesito igual hacerte una pregunta. Una cantinera, una mujer que participó en la guerra con de repente 5, 7 acciones, ¿qué pensión tenía? Bajísimas, en comparación a la de los hombres. Cuando, ojo, caso ahí, por ejemplo, tenemos el primer documento que mostró Gonzalo, es la revista comisario del cuarto de línea, donde aparece una la cantinera Josefa Herrera. Exacto. Y ella aparece y ella recibe pensión y recibe reconocimiento y medallas porque está registrada. Ocurre, con el caso de la carta que se leyó la semana pasada, la María Quiteria, que ella no alcanzó, si bien fue invitada a participar, fue invitada por el comandante de la unidad, no alcanzó a ser registrada y tuvo que mendigar posteriormente una pensión de gracia. Ahí podemos ver que, por ejemplo, un soldado con una acción, aproximadamente, ¿cuánto sería su pensión, Marcelo? Un soldado con una acción está cerca de los 80 pesos. 80 pesos a 150 pesos. Sí, dependiendo del tipo de soldado, si era infantería, caballería, claro, artillería. ¿Pero la mujer? 15 pesos. Hay una diferencia sustancial donde en vez de premiarla, se le castiga. Y además hay que reconocer que muchas de ellas tenían 5 o más acciones. Bueno, ahí tenemos justamente dos reconocimientos de pensiones. De la ley, de las leyes. Claro, Irene Morales justamente está ahí, ¿verdad? Y la otra ley es de... Ahí está. Juana López. Juana López. Y las dos, lamentablemente, son por 15 pesos. ¿Cómo se equivaldría eso en dinero actual? Mira, te voy a dar la explicación. Un kilo de carne costaba 5 pesos. Según Francisco Vidal Gormaz, la ciudad de Iquique, año 1880, claro, por si acaso. Hoy día un kilo de carne, 7 lucas. Una carne... Claro. Docente, o sea, como, ¿verdad?, 50 mil pesos le daban mensual. ¿Sí? Tirando muy para arriba, sí, yo creo que un poquito menos. Un poquito menos, 35 o 50. También hay que recordar algo, que las pensiones no recibían un incremento como lo que llamaríamos ahora IPC. Un reajuste, claro. No tenían un reajuste. ¿Y qué pasaba? Después de la Guerra del Pacífico, el auge salitrero, fue la Guerra Civil del 91 y después el super auge salitrero. Y después el de clave. Entonces, ¿qué ocurre? Las pensiones se van quedando prácticamente iguales. ¿Cuál era la forma que tenía el gobierno y el ejército para subir las pensiones? Era ascender a los veteranos. Le daban un grado ascenso más. Ascenso simbólico, y así podían subir la pensión. Por eso vamos a ver que el último veterano, ¿con qué grado murió, Marcelo? El de general, el Orellana, el año 67. Murió como general. Era cocinero y terminó como general, producto de la antigüedad, los años. Y por esos años de vida, él fue ganando mayor antigüedad hasta reconocerse su grado de general. Lo mismo le pasó al último sobreviviente de la Esmeralda, Wenceslao Vargas, que fue recibiendo como vicealmirante. Y recordé porque estuvo olvidado y también casi mendigo. Sí, entonces también aquí vamos a ver primero una gran injusticia y que la vamos a ver reflejada posteriormente cuando contemos un poco más en detalle cómo fue la vida de mujeres. Sí. Vamos a hablarte principalmente de dos cantineras y una compañera. Pero antes de eso, yo creo y tengo el deber de decirlo,
que la semana pasada quedamos en deuda con un poema. Tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir y pedí las disculpas en el momento, las reitero en este momento también. Y el poema de Carolina sobre las cantineras, que es nuestro Artes y Letras especial de esta semana. Tengo que comentar que fue un regalo especial de Carolina con su madre, ¿verdad? Nuestra querida amiga Marlene habló con su hija y ella se motivó inmediatamente. Realiza el poema muy inspirada por la historia familiar de Abraham Sarabia, ya que estuvimos detrás de su historia por casi más de 5 años. Y es uno de los que lamentablemente logramos encontrar su información y lamentablemente hoy día están en una huesera totalmente perdidos. Siendo un alto oficial, siendo un gran empresario, siendo un voluntario y finalmente autoridad. Autoridad de Hualqui. Era regidor, entendiéndolo en el concepto actual, concejal de la comuna de Hualqui. Vamos a hablar, yo creo, un día podría... Vamos a invitar, de hecho, Marlene, a su hija, sí, un par de descendientes veteranos para que ellos nos vayan contando su historia y ustedes también puedan apreciarla y sentirse beneficiados con esta y conmovidos, son historias de vida también. Sí. Así que vamos a hablar Artes y Letras dedicado a las cantineras. Poema a las cantineras. Cantinera, tú juntaste las lágrimas de nuestros soldados y las transformaste en medicina. Curaste sus heridas con tus esencias, con tus manos pequeñas pero de gran fortaleza. Mujer valiente, tienes corazón de acero para batallar, pero también es de infinita dulzura, pues fuiste madre, hermana, esposa de nuestros guerreros, dándoles paz y esperanza. Afrontaste guerra y enfermedad, desdicha y soledad, pero a pesar de la adversidad, en tu pecho sembraste el amor más inmenso por nuestra patria. Queda en el viento tu voz, tu sangre en nuestra tierra y tu coraje en nuestras almas por toda la eternidad. Bueno, agradecemos el poema. Ahí tuvo unos problemas técnicos, parece. Sí, bueno, lo vamos a subir a Instagram para que podamos apreciarlo todos. Gran poema, agradecemos mucho a Carolina, también a Marlene. Sí. Y principalmente creo, como palabras finales sobre el tema, es que me conmueve cómo la gente, a pesar de que han pasado 140 años de la guerra, aún hace cosas. Aún está ahí la guerra del Pacífico, está dormida, pero no se ha olvidado. Exacto. Y estos aportes de nuestros amigos José Tomás, Lorena, los amigos del Palacio de la Raíz, Carolina, Marlene. Y son aportes civiles también, bueno, tenemos que reconocer. Marlene es nuestra cantinera también del museo. Porque es cantinera ella oficial de. Va con su traje y nos apoya en las actividades. ¿Ya? O sea, no es solamente de la palabra hacia afuera, también es con acción. ¿Qué tenemos por ahí, Gonzalo? Sigue los posteos en estos momentos, mis estimados, a través de las redes sociales de Tu Zona X. Perdón que tenía los audífonos, por eso sonó esa pequeña interferencia. Ahora sí. Tenemos en estos momentos el posteo de Roberto Francisco Zagala Ahumada. Saludos a Marcelo, buen programa, Eduardo Parra. Y no olvidar al Vapor Itata y su labor en la Guerra del Pacífico. Y Paulina Dinamarca, hola amigos, aquí viendo el programa, excelente tema el de las cantineras, gracias Marcelo y Tañero. Bueno, muchas gracias, voy a ir por parte. Primero, el Vapor Itata da para un programa completo. Yo creo que ya acercándonos a mayo, obviamente poniéndonos en el modo del antiguo mes del mar, que ya casi no se celebra, vamos a hablar, pero no de los buques, estamos acostumbrados a hablar de los buques de guerra. Claro, ojo, pero el Itata es el Titanic chileno. Sí. Ya, ahí hay una historia muy interesante. Ahí vamos a trabajar el tema y queda para largo. Y que tiene que ver también con la historia familiar de nuestro querido amigo Eduardo. Gracias Eduardo por recordar el Itata y él también es descendiente de Terano 79. Paulina, muy agradecido también, tú nos sigues todos los sábados también. Y nos apoya constantemente nuestro WhatsApp de los veteranos 79. Gonzalo, ¿alguien más? Sí, sigue,
Efectivamente, siguen los posteos en estos momentos en nuestro streaming. Agradecemos la sintonía que estamos teniendo en esta ocasión. Marlene Pavés Pieratini, qué hermoso poema. Y Claudita Cardosa Agüero, hola, aquí desde Maipú, un cariñoso abrazo, no me los pierdo. Gracias, Claudia, Marlene. Sí. Y Claudia, acuérdate que tienes que pasar al museo a buscar lo que restauró D'Angelo, que es una buque familiar, una versión de la Esmeralda, buque escuela, que ya está lista. Está listo, claro, hay que ir a buscarlo. Continuando con el tema y obviamente entregando los agradecimientos que corresponden, continuamos hablando del tema de las cantineras. Ya las separamos, ¿qué son las cantineras? ¿Qué son las camaradas? Claro. Pero también habían otras mujeres que participaron en lo que se llamaba el esfuerzo de la guerra y que no son muy reconocidas. Y cuya participación es vital para el desarrollo, especialmente de la parte de salud y recolectar elementos bélicos. Claro, vamos a tener primero una gran cantidad de enfermeras. Las enfermeras no son muy reconocidas. Hay que pensar que el primer curso de enfermeras en Chile se hizo en el año 1905 con el doctor Moore. Muy extraño. Y el primer curso de enfermeras de guerra, que lo hizo de hecho la abuelita de Solange Bertolo Condel, nuestra querida amiga que es descendiente directo de Carlos Condel, fue por los años 30 y tanto. Entonces, 1930 y tanto. Esto quería decir que las enfermeras en la época de la guerra no poseían ningún tipo de educación formal sobre el tema. Voluntariado, puro voluntariado. Era voluntariado. También tenemos en este caso las que apoyaban a la Cruz Roja, que es muy importante eso, entregando principalmente ya era labores o donaciones. Actividades. Muchas mujeres apoyaban el esfuerzo de la guerra entregando o recolectando donaciones. Como por ejemplo, Elvira Zarratea de Ramos, sí, que la tenemos acá, es un óleo que fue regalo también al museo de una de nuestras colaboradoras, y en base a una litografía de 1879, donde Elvira es una de las primeras que forma la Cruz Roja Internacional, chilena internacional. Ahí la tenemos. Puede ver la imagen. Fíjense, tiene el logo de la Cruz Roja, el emblema de la Cruz Roja, la típica capa que hemos visto en ella, y además tenía en sus manos un plato lleno de moneda. Claro, está ahí en una actividad de colecta. Por si acaso, la fuente de esa imagen es La Guerra Ilustrada, publicada durante la guerra. Que se hicieron 9 números, de los cuales tenemos nosotros 7 de los 9, y son objetos tremendamente difíciles de conseguir. Son escasos y bellamente ilustrados. También vamos a tener, rápidamente, vamos a hablar de un grupo de mujeres que también es poco reconocido y que, ocupando el término de la época, se llaman arsenaleras. Arsenaleras, actualmente se le conoce a la mujer que trabaja principalmente en un quirófano. Sin embargo, en el periodo de la guerra, la mujer que trabaja como arsenalera era la mujer que trabajaba en el arsenal de guerra. Esta mujer, y es importante reconocerla, es la que trabajaba en la Maestranza de Santiago y producía las balas que se hacían en el país. Ojo, no solamente entendamos balas, sino que todo tipo de proyectiles. Todo tipo de proyectiles, tanto inclusive para la armada, artillería. En nuestra Fundación Museo tenemos un extraño ejemplo de estos proyectiles que inclusive está fechado con 1880, claro, de producción nacional. Maestranza de Santiago. Y junto con ellas también tenemos a nuestra querida Emilia Toro Herrera, que junto con otras damas de sociedad se reúnen, realizan, por ejemplo, fiestas. Yo siempre pongo el caso de Lo que el viento se llevó, ¿ya? Claro. Cuando se hace una gran fiesta para reunir fondos, acá se hizo también. Exactamente, se hizo lo mismo. En la realidad. Y eso permitía que la gente que asistía ponía cuotas para ayudar, por ejemplo, al asilo de la patria y otro. Y lo que se le llamaba el esfuerzo de guerra. Exacto. Y para eso ya, en la semana pasada escuchamos el poema publicado en El Pequén que hablaba sobre los asilos de la patria, donde las mujeres que quedaban desposeídas o desprotegidas por falta de recursos terminaban en asilos donde criaban a sus hijos y los educaban. Estos asilos eran producto de este esfuerzo de la guerra y eran patrocinados no por el Estado, sino por donaciones de particulares. Era la sociedad organizada, porque el Estado no tenía las capacidades de poder cubrir
todas las necesidades de la guerra. Entonces, claro, hoy día queríamos hacer ese breve recordatorio de las enfermeras, de las mujeres que trabajaron en beneficencia, de las arsenaleras, de la maestranza, y principalmente de las viudas desprotegidas y huérfanas, claro, que produjo la guerra. Y ojo, acuérdate también que están las mujeres que son las madrinas, como fue lo del Huáscar, o de monumentos, y ahí tenemos a la familia de doña Emilia, su madre, sí, ella, sus hermanas. Tenemos a Dolores Vicuña Morandé, que de hecho muere ejecutando este tipo de actividades, que ahí teníamos nosotros la fotografía cuando encontramos la tumba de ella con una dedicatoria de el propio Benjamín Vicuña Mackenna, que inclusive le publicó un libro en su honor, que es realmente impresionante. Y vamos rescatando la historia de nuestras queridas mujeres, no solamente la cantinera, no solamente la mujer de alta sociedad, porque acordémonos que las que van a ayudar en los hospitales de sangre, pues la instalación de los hospitales de sangre es vital, es la mujer de clase media y clase baja. Sí, así que el reconocimiento hoy día para esas mujeres. Y continuando con la pauta, yo creo que tenemos un objeto destacado. Y hoy día es un objeto destacado especial, que corresponde a un objeto que es conmemorativo a la Guerra del Pacífico y estrechamente relacionado con lo que vamos a ver hoy día. Bienvenidos a nuestro espacio, el objeto destacado del museo. En esta ocasión vamos a destacar este parche de brazo que usaban nuestros veteranos posterior a la Guerra del Pacífico. El parche dice Sociedad Inválidos y Veteranos del Ejército y Armada, Santiago, años 1879-1883. Es una costumbre de nuestros veteranos utilizar ciertos emblemas, ya sean piochas, parches, mancuernas en general. Tenemos esta pieza maravillosa que vamos a observar que está siendo utilizada en los brazos de Filomena Valenzuela y de otros veteranos del 79. Son piezas del día de hoy bastante escasas, muy difíciles de conseguir. Y la podemos observar acá en nuestro Museo Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera. Bueno, esta es una pieza muy hermosa que está en nuestra colección. Muy rara además, este tipo de parches, que la verdad que por mucho tiempo no sabíamos cómo se ocupaba hasta que aparecieron las fotografías. Sí, vamos a ver después quién ocupó uno de esos parches. Oye, D'Angelo, hablando de estudio de las fotografías, lo que creo que es súper importante, podamos comunicárselo a los auditores. Bueno, esta es una exclusiva que tenemos, está muy fresca, o sea, esto lo encontré ayer en la noche. Porque le estás dando identidad. Claro, cuéntanos. En las fotografías de Antofagasta, que fueron tomadas en julio de 1869, vemos que existen dos fotografías del Regimiento Segundo de Línea. Una fotografía que es bastante común, que donde aparece en el fondo, bastante tapada, y una segunda fotografía que podríamos decir que es la fotografía informal. Ya lo había hablado una vez, que siempre existían dos fotografías, una fotografía seria y una fotografía un poco más relajada. En la fotografía, llamémosla relajada, arriba de pie se ve una cantinera. La cantinera del segundo de línea, después de hacer un análisis con una fotografía de una cantinera del segundo de línea que sobrevivió y se fue a sacar la foto en el año 1929, a conocer que es María Quiteria Ramírez. La cantinera de la carta de la semana pasada. Claro, ahí podemos ver que se ve fotográficamente, hasta ayer nadie sabía que era ella la persona que estaba. Y hoy día al menos podemos reconocerla. Claro, ahí se hizo el estudio de los rasgos. Hicimos el trabajo de los rasgos, corresponde a la persona, corresponde a la altura. Así que un gran trabajo tuyo. Y un reconocimiento en la guerra y sacarlas del anonimato. Marcelo, continuando raudamente, yo creo que nos vas a hablar de cantineras ahora. Sí,
Ahora vamos a hablar justamente de nuestras queridas mujeres soldados y enfermeras. Pues la verdad que las cantineras tienen un lugar poco claro en la orgánica militar, ya lo hemos conversado. No aparece en la orgánica del año 1872, que es un libro de más de mil y tantas páginas, y tampoco aparece en la actualización de 1882. Pero sí las hemos encontrado en documentación, en la revista de comisarios, en las fotografías y en pensiones posteriores, ¿verdad? Y vamos a hablar justamente de la diferencia entre, en el caso que tenemos acá, Filomena Valenzuela, que era una mujer muy de buena familia, muy proactiva, que estuvo metida en el mundo del arte, de las artes, la zarzuela, el teatro, ¿verdad? Y le fue muy bien. Ya ahí la vemos en distintas fotografías, distintos años, donde ella es invitada como personaje de honor. Claro, en diversas actividades donde, si se pueden fijar en las fotografías, en el brazo se alcanza a apreciar la cinta que hablamos recién. Puede ser la razón de ser de esa cinta hoy en este capítulo. Y que además tiene su medalla. Ahí, por ejemplo, ¿se dan cuenta en el brazo? Está con medalla y con la cinta. Que es el mismo parche o cinta que nosotros mostramos hace poco rato, y además está con medallas. ¿Ya? Ella no tuvo problemas económicos, fue reconocida, hoy día tiene una calle en Iquique. En la península de Cabancha, donde tenía su local que se llamaba el Glorias de Chile. Por lo tanto, ella viene siendo la excepción. Sí, pero también hay otras historias. Claro, tenemos a la famosa Irene Morales, que ahora más encima le quieren cambiar su nombre, que está al lado de la Plaza Baquedano. Y Irene Morales. Y les intentan cambiar el nombre. Hay todo un movimiento social por un señor que tuvo un accidente y se murió. Ella es heroína de la patria. Ella luchó, defendió al país, defendió la bandera, defendió a sus compañeros. Expuso su vida por el bien del país. Yo creo que es indigno que siquiera se piense en cambiarle el nombre, y si lo hacen, pónganle el nombre de una avenida, que se lo merece. Ese cuadro que estamos viendo ahí además tiene una relación bien interesante. El cuadro está en el Museo Histórico Nacional de Chile, y ella tenía una amistad con Domingo de Toro Herrera. Ese cuadro era parte de la colección de don Domingo de Toro Herrera. Exacto, y habla de esta preocupación que don Domingo siempre tuvo hacia su gente, hacia los soldados y hacia el pueblo chileno. Teniendo en cuenta que Irene Morales no era de su unidad. Exacto. También eso hay que tenerlo en cuenta. Recordemos que, por ejemplo, cuando fue atacada, cuando fue capturada una ambulancia en Tacna, donde entran unos soldados chilenos y empiezan a hacer desorden, los médicos recurren a don Domingo y él puso inmediato orden y se tomaron medidas también y se acabaron las malas prácticas en su momento. Las malas prácticas, sí. También por eso lo dejaron a cargo la policía en Lima. Claro, y después tomando diversos cargos dentro de la administración chilena en nuestro país, finalizando la guerra. Y siempre preocupado del bienestar de la sociedad. Claro. De la gente sin pobre. Embargo, también aquí tenemos que tener en cuenta un tema que es el fin de Irene Morales. Claro. Bueno, la vida de Irene Morales, porque dentro de la cosa que nosotros descubrimos un tiempo atrás, primero se hablaba que Irene Morales tenía 14 años cuando se llega, digamos, a reivindicar Antofagasta. Y ella, la verdad, que nació en el año 48, mismo año que nació Filomena Valenzuela. ¿Ya? Por lo tanto, es una mujer adulta. ¿Ya? Ese, bueno, en la fotografía que se puede ver. Claro, una mujer ya de 30 y tantos años. Luego de eso, se habla que se casó dos veces. Una cuando era Lolita, los 12 años, y después en Antofagasta, donde le mataron al marido, ¿verdad? Lo es fusilado. Y Santiago Pizarro. Pero también, con nuestras investigaciones, hace un tiempo atrás, descubrimos que ella se casó con Alfredo Cisternas. ¿Ya? ¿Dónde se casó? Tercer matrimonio. Eso es lo importante. Y se casó en Lima. Ciudad en la que él además fue víctima de una enfermedad y fallece. ¿Ya? Y esto, por supuesto, que tiene que haber perjudicado su ánimo, y nuestra querida y valerosa sargento, porque ella además fue ascendida al grado de sargento, termina con una enfermedad bastante triste, ¿verdad? Con cirrosis, y fue recogida de la calle, llevada a un hospital, sufría pulmonía. Murió en el hospital San Borja. En 1890, completamente sola y abandonada. Sí.
Si algún día podemos hacer una artiletra especial sobre eso, existe un poema de Juan Rafael Allende que se dedica justo a la tumba de Irene Morales. Le vamos a pedir a Lorena que nos eche una manito con la lectura Bueno, de la carta. ahí hablamos de dos cantineras, pero también yo quiero hablar y tomarme un tiempo para hablar de una compañera, la cual se llama Dolores Rodríguez Fuentes. Vamos a aclarar la historia real de esta niña porque Hay la presentan. muchos mitos y pocas Bueno, realidades ¿cómo la presentan hoy día? como cantinera. Y ella no inició disculpa, como No, cantinera. ella no es cantinera, pero vamos a hablar rápidamente. Dolores Rodríguez nace en el año 1860 en un lugar llamado Rungue, cerca de Yayay y Montenegro. Se enamora de un soldado del regimiento Zapadores, lo acompaña hacia Antofagasta, Pisagua, a Dolores y participa activamente en la batalla de Tarapacá. Pero siendo Compañera. Como compañera se dedicaba principalmente a labores de lavado de ropa a tropa y oficiales. que era una labor reconocida y que le permitía a ella Sí, sostenerse y vivir. como compañera o camarada. Y durante la batalla de Tarapacá, su pareja, no estaban casados, fallece. Ella toma el fusil de su pareja y comienza a disparar. Posteriormente, toma varias caramayolas, cantimploras, y baja hacia la quebrada, recoge agua y se la entrega a los soldados. Una labor muy valiente. Y fue herida, tengo entendido, ¿no? Sí, tras una segunda, por lo que se puede entender en la fuente, vuelve a buscar agua y es herida en una pierna. Ahí el comandante Ricardo Santa Cruz habla de ella. ¿Y qué es lo importante? Que Ricardo Santa Cruz posteriormente habla en qué términos estaba Dolores Rodríguez. Ahora, tenemos una carta de Ricardo de Santa Cruz. ¿Podría leerla ahí nuestra voz en off oficial del programa? Gabriel. Anda ebria diariamente y se ha hecho camarada de todos los ejércitos. Después del combate se trató de atenderla como merecida, pero repudiada por los mismos soldados. He visto con pesar que no tiene cura. Actualmente está enferma en este pueblo, Iquique, y viste un traje extravagante. No es cantinera ni puede serlo. Ahí están las palabras de Ricardo Santa Cruz, demostrando que él, como comandante del Zapadores, demuestra que ella no es cantinera. Sin embargo, y aquí es donde la fuente comienza a seguir, y lo podemos ver inclusive en el Boletín de la Guerra del Pacífico, se habla de la historia de Dolores Rodríguez y que fue ascendida a sargento. Sin embargo, podemos ver que no ha aparecido en ningún tipo de orgánica militar. Por lo cual podemos decir que hasta ahora eso solamente serían palabras al viento, promesas de la época de la guerra, pero dentro de los temas regulados no se ha encontrado información de Dolores Rodríguez dentro de un regimiento. Pero se encontró si él paga una pensión. Lo que sí se está viendo ahora, estamos trabajando ver el pago de la pensión que menciona ¿Por qué fue? Nicanor Molinare en el año 1911. Y también algo importante es su fecha de fallecimiento. Ella fallece a los 81 años, bastante anciana, y su certificado de defunción dice María Dolores Rodríguez Fuentes. Exacto. Hija. No reconocida por el tema de su padre, Anselmo Fuentes. Esa es la historia de Dolores Rodríguez, la cual seguimos investigando. Esperamos llegar hasta el último de la historia y ver si tiene descendencia. Sí, esta es una investigación que va a seguir además. Va a seguir, y al momento que tenga nuevos antecedentes, los voy a dar oportunamente dentro del programa. Lo que queda claro es que no era cantinera en Tarapacá y eso es muy importante. Vamos a pasar a un tema interesante que es una donación que estamos recibiendo nuestro querido amigo Omar Pulgar desde Iquique. Iquique. Buenas noches a todos ustedes, mi nombre es Omar Pulgar, los saludo desde la heroica ciudad de Iquique. Como parte del equipo gestor, tengo el honor de poner a disposición del Museo Domingo Toro una de las réplicas de medallas de la campaña de Lima 1881 para tropa con sus respectivas barras de Chorrillo y Miraflores.
esta hermosa medalla. Es un trabajo de 2 años de búsqueda historiográfica, perdón, junto a 2 grandes amigos, Enrique Cáceres y Roberto Sacalumá. La génesis está en una búsqueda personal de poder tener la medalla que usó y lució mi tatarabuelo en 1924 por la tercera campaña de la Guerra del Pacífico. Como mencioné, luego de 2 años de búsqueda historiográfica, en la cual debo agradecer al museo por su material expuesto en la web, que nos permite poder caracterizar y darle cuerpo a través de Empresas Medal. Esta medalla va a ser rifada en el mes de marzo a beneficio del Museo Domingo Toro, y los invito a todos a participar y a estar pendientes, porque este es el primero de 5 proyectos que tenemos para todas las medallas de la Guerra del Pacífico. Un grato saludo nuevamente a todos y a cada uno de ustedes. Buenas noches. Bueno, Omar, muy agradecido. La medalla va a quedar en posesión nuestra. Bueno, dijo que era en marzo, pero lo vamos a ver más adelante porque estamos todavía para programar el tema y aún no nos llega la medalla. Pero y viene la contingencia también. Claro. Se hace la invitación a los amigos que nos quieran donar o dejar incomodados objetos en nuestro museo. Encantado en recibirlos. Y bueno, este Conversemos un Café Historiado pasó volando. Sí, bastante rápido y bastante tema. Y obviamente queremos invitarlos la próxima semana desde las 15 horas por Tu Zona X. Y obviamente que nos visiten en nuestra página web www.guerradelpacifico1879, en nuestro Instagram Museo Guerra del Pacífico, y en nuestro Facebook Fundación Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera, y obviamente en nuestra sede ubicada en Cienfuegos 50B, Metro Los Héroes. Oigan, muchachos, y estas fotos que estamos... Ahora sí, estas fotos que estamos viendo en estos momentos, para que le puedan contextualizar a la gente a través de su Instagram. Ah, esas son 3 fotos que muestran un poco de la artillería chilena. Esa foto está tomada afuera de la aduana de Arica, posteriormente a la toma del Morro. ¿Qué tienen de importante? Que con lujo y detalle se puede ver el cañón Krupp. Ahí tenemos una pequeña descripción del Krupp y obviamente un diagrama bastante escaso sobre esta misma pieza. Son artículos más o menos de conocimiento duro, pero la gracia es que con eso uno empieza a entender cómo funcionaban las diversas armas de la guerra, y ahí podemos ver nuestro recuerdo hacia las cantineras extranjeras de otras guerras. Entonces, claro, en nuestro Instagram ahí tenemos a los médicos, Víctor Corner Advanter. Ahora, la idea es que nosotros vamos no solamente aportando fotos porque sí, sino que la idea es que la gente vaya aprendiendo. Esa es la idea. Contextualizándola. De... Claro. Por ejemplo, el caso de Víctor Corner es uno de los primeros ginecólogos en Chile, que también es un dato bastante importante y que fue reconocido en el HM. Ahí tenemos a nuestros amigos del Palacio Larraín. Las donaciones recibidas. Y todo lo que hemos ido avanzando. Felipe. Nuestro querido amigo Felipe también ahí. Felipe ahí cuando estábamos grabando. Entonces, lo que esperamos es que la gente no solamente aprenda, también se entretenga con estos temas y que también vea como su parte de su historia familiar, su historia nacional, se puede ver reflejada en nosotros y en nuestra labor como Fundación Museo. Y adquiera conocimiento también un poco técnico, que no es malo todo, y de forma así lúdica y entretenida. Así que muchas gracias, Gonzalo. Gabriel nuevamente. Gabriel, nuestra voz en off. Un placer, y como siempre, nos encontramos en la próxima semana. Gracias, que estén muy bien. Conversemos un Café Historiado. Los espero en la próxima semana.